hasta el año 2000.
en donde dejó establecida la organización de la contabilidad diocesana y parroquial con la colaboración del padre Ángel Hidalgo Reyes. Otros cargos que desempeñó fueron los de síndico del seminario, canciller diocesano, capellán del Colegio San José de Guarentá y de la Normal de Señoritas de San Gil. Sacerdote emérito desde el año 2001. Falleció en San Gil el 13 de abril del año 2016.